Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh. Bueno, como ya estamos presentando en el Joy, hay muchísimos excelentes y magníficos espectáculos. Presentamos a Diego Torres y ahora es el momento de presentar a mi favorito, mi artista favorito, Toquinho, con Canta, Canta Mia Gente. ¡Lo vemos! Gracias, buenas noches. Es un placer muy grande estar acá de nuevo, acá en este hotel, en Punta del Este. Que yo estuve tantas veces acá, en el San Rafael todavía, en el casino del hotel, allí con Vinicius, con María Creuza, muchos años atrás, y siempre disfrutando de una forma increíble acá. Y la ciudad está muy tranquila, tengo ganas de vivir acá, con esa tranquilidad, esa... de verdad, da ganas. Un placer mío de volver acá, en Punta del Este, esa ciudad que tanto me encanta. Num cantinho um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem sofra. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Es un show intimista que tiene guitarra y la participación de la cantante muy, muy buena, que es Camila Faustino. Y yo voy en ese formato intimista, sin músicos, yo puedo hablar mucho más, contar historias de todo. Y yo voy a hacer como ese retorno después de la pandemia, ¿no? Me gustaría hacer, contar las cosas del inicio. Las primeras influencias que yo tuve, la primera canción que yo toqué en la guitarra, todos los doces fantasmas que viven en mi vida, en cada acorde que hago, en cada canción que canto, en cada música que toco en la guitarra. Entonces, es un poco la mi ubicación en la música brasileña, ahí en ese tiempo de mucho relax, ¿no? Y de poder, la flexibilidad de un show con la guitarra. Entonces, voy a hablar con la gente, la mi ubicación en la música brasileña y por qué estoy aquí. Entonces, y después tiene una participación de Camila, bellísima. Y también aprovecho con ella de hablar de eso todo, de las influencias que yo tuve, ¿no? Y cantar canciones mías también, es claro. Milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito tímida. A chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. Cuando uno hace lo que quiere, no es trabajo, que es un oficio, pero no es trabajo. Y a mí me encanta hacer espectáculo, me encanta hablar con la gente, estar ahí en movimiento, ¿no? Yo creo que cuando no haces nada es que estás viejo. Entonces estás ahí y comunicando con la gente y contando su historia. Yo creo que eso es el mínimo que puedo hacer y trabajar para, con elementos nuevos, como yo hice en Brasil ahora, con canciones antiguas, pero con colores nuevos, que está saliendo 21 canciones, pero de una forma muy actual. Entonces, el artista tiene que ir donde la internet está. Pasé por el vinil, después CD y ahora la internet, el camino. Y tenemos que estar ubicado en todo.
No puede el artista quedarse ahí lejos, lejanos de ese tipo de comunicación. Entonces, todo ese trabajo nuevo que yo hice son para las plataformas y todo. A mí no me gusta mucho, pero tengo que hacerlo, no hay nada que hacer. La internet cambió todo, las grabadoras se quedaron elefantes blancos sin utilidad, sin utilización. Entonces, tenemos que estar ahí, donde el tiempo nos lleva, ¿no? Y no estar ahí de encuentro al tiempo, no, a favor del tiempo. Eso que yo veo siempre y es la forma, la única forma de estar vivo, esa. Yo voy a hablar español, castellano, normalmente, y lo que viene está bien, los brasileños, y es claro que los brasileños tendrán una identificación más grande, pero yo creo que voy a hablar bien de cada canción para los uruguayos entenderen bien mi situación en la música brasileña. Bueno, qué maravilla ese show, Toquinho, lo más cálido que hay en el mundo. Qué energía, ¿eh? Aparte un espectáculo para toda la familia. Lo canta de la abuela, la tía, el niño, todas las canciones. Es un ícono, es un show. ¿Querés que cante? No. En el otro corte cantamos que ya no estamos más. Bueno, escuchá, nos tenemos que despedir. El miércoles que viene, el último miércoles, la semana que viene es la última semana de programa. Y eso ya vamos a informado que estás. ¿Viste? No, pues termina febrero. Y bueno, está, pero esta semana todavía no nos despedimos. Que tengan un lindísimo fin de semana. Que disfruten Punta del Este, más allá de las playas. Como siempre decimos, arte, cultura, naturaleza en Punta del Este. Yo después de esa semanita me voy a Buenos Aires. Y por supuesto me siento cubierto, porque allá también me cubre la asistencial. Cualquier cosa médica que yo necesite, así que me voy protegido. Una maravilla, ¿eh? Sí, bueno. 100% excelente. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el miércoles. Punta Es Night fue una presentación de Ministerio de Turismo, Farmacia Ibiza, ANCAP Solanas, UTE, Lara Cantiglie para su reserva de vida, Ecotecno, gestión integral y sustentable de residuos, Junta Departamental de Maldonado, Hotel Serena, Jacinta Restaurant, Impulso Capital, Cambio y Servicio Red Pagos, Valle y Ordóñez y Javier de Viana, El Dorado, siempre cerca.